19 de octubre, 2018. Redacción: aumentar tamaño de texto a poco más de 11 años de prisión. Quedó sentenciado Gilberto N., al demostrarse su responsabilidad en la tentativa de secuestro y el abuso sexual del que fue víctima una menor de edad en el municipio de Tlaltizapán. La Fiscalía de Delitos contra la Mujer de la Región Sur Poniente acreditó plenamente la participación de Gilberto, de 28 años de edad, en la comisión de estos delitos en perjuicio de la menor de iniciales N.D.N.T, quien al momento del ataque contaba con la edad de 9 años. Con base en investigaciones, el 17 de marzo del año 2017 la pequeña caminaba sobre calle Morelos de la comunidad de Pueblo Nuevo, municipio de Tlaltizapán, lugar en el que fue sorprendida por Gilberto, quien se desplazaba en una camioneta Ford Explorer, con placas del estado de Guerrero. El hombre subió por la fuerza a la niña al vehículo, y huyó con dirección al pueblo de Acamilpa, pero la mamá de la víctima observó el hecho e inmediatamente solicitó apoyo a seguridad pública local. Los policías ubicaron el automotor e inició una persecución en la que hubo intercambio de disparos, acción que culminó con el rescate de la menor. Aunque el posible imputado resultó herido, se fugó entre el río y cañaverales. El testimonio de la menor agraviada, el de su madre y las indagatorias realizadas por la Policía de Investigación Criminal, PIC, llevaron a la aprehensión de Gilberto N. Como resultado de las pruebas científicas y las declaraciones vertidas durante el proceso penal, el Tribunal de Juicio Oral falló en contra de Gilberto, a quien condenó a 11 años 3 meses de cárcel y al pago de 50 mil pesos como reparación del daño moral. Visit B45 Times, 45 Visits Today.